Esto es La Palabra en Voz, te habla Fray Germán Pravia, dominico en Montevideo, Uruguay. Hoy celebramos la fiesta de San Lucas y la Iglesia nos invita a contemplar y a leer su Evangelio en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día que la Iglesia celebra esta fiesta de San Lucas, evangelista, las lecturas y toda la liturgia se viste de misión. En Lucas, la Iglesia es misionera, es comunidad en salida. Y el Evangelio que hemos escuchado hoy lo refleja muy bien. En continuidad con aquel envío de los 12, Jesús hoy envía a 72 personas, signo de la universalidad de la misión, porque en la antigüedad se pensaba que había 70 naciones en el mundo. Ahora bien, Jesús envía a estos 72 advirtiéndoles que no va a ser fácil, y les da instrucciones muy determinadas. No deben llevar nada que les haga sentirse autosuficientes, sino que les anima a abrirse a recibir lo que los demás quieran darles, sin detenerse ni distraerse por el camino, porque el mensaje es urgente. Y algo muy distintivo de Jesús, el deseo de la paz. Qué impresionante que lo primero que el misionero comunica a donde llega es paz. Lo primero no es entonces averiguar si son de esta religión o de aquella. Lo primero tampoco es invitar a que se conviertan. Lo primero es desear el bien y la paz, shalom, esa paz de la que hoy el mundo está tan necesitado. Preguntémonos, ¿mis primeras palabras, mi primer acercamiento a los demás es de paz? Después Jesús insiste en algo que a uno le parecería hasta como grosero. Dos veces explica cómo el misionero tiene que comer en la casa que le recibe. Es que para los judíos observantes la comida era una ocasión importante para distinguirse y separarse de aquellos que no eran observantes. Jesús invita a comer de lo que les sirvan, sin preguntar si está cocinado con las reglas de la pureza ritual del Levítico o no. Para Jesús, la comensalidad es signo del reino de Dios. La mesa puede volverse un lugar de comunión, de encuentro y de fraternidad. Así, habiendo ofrecido la bendición de la paz apenas llegar, habiéndose abierto al encuentro y a la comunión con los demás, habiendo procurado el alivio de los enfermos que sufren, entonces sí, Jesús dice: proclamen, el reino de Dios está cerca de ustedes. La paz, la comunión y el alivio son los signos de que el reino de Dios está llegando. ¿Sabías que podías estar en misión en todo momento? Deseando la paz, construyendo la comunión, ofreciendo el alivio a los que sufren, con estos gestos ya estás misionando, porque al anunciar explícitamente el reino de Dios, ya todos habrán intuido de qué se trata. Se trata de una paz, de una comunión y de un alivio plenos, como solo Dios puede dar. Hoy la comunidad de Lucas nos invita a ser iglesia en salida. ¿Te animás? Que el Señor te bendiga y te acompañe en todo este día, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Consuelen al pueblo, palabra de amor, sutil.
Espíritu Señor, está sobre mí, porque...